Muchas gracias, presidente. Lo que vive Antofagasta y todo el norte con la delincuencia ya es insostenible. En esta misma Cámara ha dado a conocer hechos de violencia, hemos estado enfrentando a las bandas de chuteros que se dedican a robar vehículos, hemos recuperado más de 30 vehículos que están en Bolivia y se han entregado a los dueños. Pero hoy nos enfrentamos a otra situación: a un crimen organizado que no tiene límites. Hace poco días vimos como unos extranjeros atacan a un ciudadano en el norte de Antofagasta, le roban sus pertenencias, me comuniqué el día de ayer con él, obviamente está en shock y con una situación que pudo haberle quitado la vida. Esto se suma a lo que sucedió que un niño de 12 años asesinó a un hombre de 40 años en el sector norte de Antofagasta, conversé con los vecinos y quiero ser la voz de ellos. Ellos solicitan la presencia de la ministra del Interior, el subsecretario de prevención del delito, que a esta altura ya no puedo decir nada más de él porque creo que su trabajo ha sido nefasto en el último tiempo, por lo tanto quiero insistir que la ministra del Interior pueda visitar Antofagasta y es por eso que quiero, presidente, que se oficie al presidente de la República para que conozca lo que pasa en el norte y pueda decirle a su ministro que visiten el norte, que visiten lo que pasa en Antofagasta con la delincuencia porque de verdad ya es insostenible. La próxima muerte que suceda va a ser responsabilidad tanto de la Ministra del Interior, tanto del Subsecretario de Operación del Delito, porque se lo hemos dicho en la cara, no hacen su trabajo, y hoy día el Norte necesita solución, necesita más seguridad. Lo hemos demostrado enfrentando al crimen organizado, pero necesitamos que el Ministerio del Interior haga algo, por favor. Muchas gracias, Presidente. Dicho.